Sí, mucho trabajo que están realizando los chicos de la feria y bueno, con el acompañamiento del municipio se va a realizar 4 esculturas que van a permanecer durante todo el mes de noviembre en la Casa de la Cultura y luego junto a un ciudadano elegido, un artista y el intendente se van a elegir en qué plaza van a estar ubicadas y van a quedar ahí definitivamente. Una obras monumentales. Entonces. Sí, obras grandes. Una va a estar obviamente en la Plaza Pagano y bueno, se va a evaluar en qué otras plazas las 3 restantes. Mientras tanto van a poder disfrutarlas acá en la Casa del Bicentenario. Bueno, esto pasa a ser patrimonio público de todos los vecinos del Bolsón. Exactamente. Bueno, no, esto no solo está pasando, sino que saben, durante estos 4 días los chicos estuvieron organizando cantidad de artistas que van a estar en el escenario. Va a haber distintos feriantes que vienen de todos lados, bueno, muchas. Un mural muy interesante a cargo de AUCA que va a ser allí sobre el predio del el guardapuesto. Exactamente. Bueno, 4 días para visitar el Bolsón, quedarse y estar todo el tiempo caminando y mirando si el tiempo nos acompaña un poco. Todos estos artistas que van a estar exponiendo y realizando cada uno lo que le corresponde en su, según su saber. ¿Qué más va a haber estos días? Bueno, otra cosa interesante, el viernes va a estar acá mañana Horacio Bolini, filósofo, estudiador, escritor. En este marco va a dar una charla sobre el barroco. El barroco desde el arte con Carvalho, Rembrandt, la música con Bach y bueno, desde la filosofía de Levinas, Spinoza, bueno, abarcando todo el universo barroco. Esto es entrada libre y gratuita gracias a Liupa, va a estar acá a las 19 horas el día viernes. Y el día sábado lo tenemos a Cookie Honig nuevamente con 2 hermanas, 2 asesinas, están unidas por un lazo que borran los límites entre la realidad y la ficción. Esto va a ser el sábado a las 21 horas y en esta ocasión es a la gorra. Bueno, qué interesante poder mezclar un poquito todo tipo de cultura, desde la artesanía en la feria con todo lo que se ha preparado para este 40º aniversario, pero también disfrutar del escenario en Plaza Pagano con los artistas presentes, luego alguna charla de cultura y terminar con un cookie que siempre nos da una vuelta de rosca. Sí, ¿no? Tal cual. Y también una muestra de fotografía va a haber acá en la Casa del Bicentenario. Y hay también una presentación un poquito más acotada al personal de salud y también algunos vecinos que quieran venir sobre la prevención y las relaciones sexuales que también se desarrolló aquí en la Casa de la Cultura. Así es. También, sumando a todo esto, va a haber una charla, mientras hablabas, recordaba, va a haber un pequeño taller de fotografía para celulares. Esto también viene a través de la feria, va a ser el sábado a la tarde. Bueno, todo esto es libre y gratuito, así que todos los chicos que estén interesados, exactamente. No, hay que quebrar una lanza. El 80% de los posteos lo hacen los adultos mayores. ¿En serio? Sí. Mira vos, no estaba al tanto de esta cifra. Sí. Revise más las redes. Hay bastante actividades y ya preanunciando lo que va a ser un verano, parece con mucha gente. Sí, con mucha gente, con mucha actividad, ojalá podamos tener el escenario también en el verano. No me quiero ir sin contarles que el 15 de noviembre se viene la muestra de cuadernos intervenidos de toda la ciudad de Río Negro, en realidad todos los municipios, más de 80 cuadernos van a estar expuestos, intervenidos por artistas con el lema del cuidado del niño. Esto va a ser en el Paseo de los Pioneros. Bueno, como siempre, invitar a toda la población a que se acerque a disfrutar de todas las actividades. Gracias. Gustavino, gracias. Ustedes. Hasta aquí la palabra de la directora de Cultura del Bolsón, Gisela Gustavino.